Una de ellas va a representarnos en el certamen Miss Mundo en Londres y otra en el certamen Miss Universo que este año se va a realizar en el Madison Square Garden en Nueva York. Quien nos va a representar en Londres es la señorita Pili León Misaraya y Miss Venezuela es Irene Sáez, Miss Miranda. First runner-up is a very important position because if for any reason Miss Universe cannot fulfill her obligations for the entire year, the first runner-up becomes Miss Universe. Now, ladies and gentlemen, I shall read the name of the first runner-up and then Miss Universe. The first runner-up is Miss Canada. Gracias también a Dios, quien quiso que tu talento y tu belleza fueran hijos de esta tierra. Gracias a ti, Irene. De volver a verla, de saludarla y de decirle que ha sido, es y será una gran reina. Gracias. Gracias, Venezuela. Gracias a todos ustedes por este calor, por este amor que me brinda. Sabía que al ganar Miss Venezuela no era solo posar y decir frases bonitas a los medios de comunicación, era mucho más, era representar a un país, a una tierra, a la verdadera imagen de la mujer venezolana que trabaja, lucha y busca salir con pasos firmes hacia adelante a un mundo superior. Muy emocionada y
con todo el corazón le digo que me siento orgullosa de haber representado este bellísimo país. Y como mi Venezuela, y ahora como Miss Universo, pienso que he cumplido con mi misión. Ciertamente, un dorado sueño que se ha convertido en realidad. Bella, si me acompañas ahora, queremos que te sientas a presidir este jurado en la elección de Miss Venezuela 1982. Si me permiten. Y mientras Gilberto acompaña a nuestra Miss Universo 1981, Irene Sáez, pedimos una pausa para seguir y continuar.